atención en la entrevista que tuvieron en Antena 760 con uno de los empresarios implicados en el relleno sanitario, la declaración de cómo le dio financiamiento a las campañas políticas y hablaba de haber elaborado diferentes materiales para poder apoyar algunas de las campañas. Esa era la referencia. Nosotros estamos interesados en conocer el expediente, de conocer los documentos y poder revisar de qué manera se estuvo apoyando a las campañas políticas de los candidatos a diputados y del candidato a presidente municipal. Si en un momento dado encontramos nosotros suficientes elementos, tenga la seguridad que los pondremos sobre la mesa y lo pondremos a consideración de los jueces para que estos sean analizados. Podría darse incluso la coparticipación en el delito de algunos de los actuales diputados, o pudiera ser el presidente municipal, si se comprueba que hubo financiamiento del relleno sanitario a favor de sus campañas políticas. Llama la atención sobremanera la gran cantidad de recursos que fueron destinados a las campañas políticas del PAN. Se habla de facturas, pólizas, cheques cobrados, de algún material como jabón, propaganda, material de mano. Todo eso lo habremos de verificar y nos gustaría mucho tener todos los elementos para en su momento presentárselos a la autoridad correspondiente.